What's going on, guys? Your boy Freddy here, and welcome to Project Tour Garage. Okay, guys, ahorita como pueden ver, aquí ando acomodando los cables donde están los originales. Ahorita lo que voy a hacer es empezar a montar los amplificadores. Ahorita ya voy a empezar a montar amplificadores, estoy acomodando todo bien, que se mire originalito para que quede al puro 100. Bueno, ya voy a conectar los fusibles que están aquí para los amplificadores, que es de la voz y del bass, conectarlo aquí al power. Ya pusimos el LC2, estamos poniendo en play, estamos poniendo para poder juntar el amplificador. Yo estoy armando los cables que van a ir para Tiri Panel, que le vamos a poner atrás. Ahí van a ir a 2 6 y medios y 2 tweeters más que se le agregaron ya a la camioneta. Su entoro va a ser 4 6 y medios, 4 tweeters, los que se le van a poner. Yo estoy armando el cable para que se mire por 100. Para que queden los cables de stereo gauge bien cubridos, como no traigan ningún cable aquí conectado, porque tenía esta conexión abierta, aquí le vamos a conectar los cables de cero que van hasta la otra batería. Aquí conectando las opciones que van a ir al fusible de pie batería hacia esta batería. Place, estoy acabando de ponerlo, voy a empezar a pegar las bocinas y a seguirle con el del bass, es lo que andamos haciendo. Segunda receta es el cable aquí que va hacia la batería, a la receta. Poniendo los cables del otro amplificador del bass, estoy ando corriendo todos los cables junto con el epicentro para poder ahorita, en cuanto termine este balón, poder jalar bocinas, jalar amplificadores y entonces sí, pues armar todo el despapalle. Guys, ahorita aquí se acaba de traer el cajoncito ya el rapeado de la troca de Nico. Otro que vamos a hacer, la vamos a traer para acá para adentro y se lo vamos a poner para que se oiga puro 100.
Ok, guys, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a meter el cajón. Vamos a meter el cajón y vamos a meter el plástico de atrás para poder poner las bocinas, todo para que jale al 100. Otra vez calamos nomás las puras puertas. Todavía le faltaban dos más, 6.5. Le faltaban dos tuiros. Ahorita vamos a poner las dos 6.5 que le faltan, los dos tuiros. Con todo vamos a calar ahorita. Andamos tratando de acomodar todo, get everything in place, para poder entonces sí poder poner bocinas. A ver qué más decir. Un saludo hasta Kansas City, Missouri. Sacramento. A todos los, a ver, a Sacktown. Sacktown. ¿Y a dónde más? Y a todos los González, los Hinojosa y los Zambrano. All right, so I'm here with my boy SPS Osiri. We're like making the, what's called the braces for the butt, so he can not moving around, or you know, when you're braking, don't go to the front. So, estamos haciendo los braces para que quede en place. Es lo que andamos haciendo ahorita. Lo que andamos haciendo, andamos poniendo las bocinas, ya las voy a poner para atrás para poder calar el sonido, poner tunearlo y que se oiga todo bien machín. Ya andamos poniendo los 6.5 y los tuiros aquí del tier panel para poder ajustar todo para que se escuche bien. So ahorita vamos a empezar a ajustar, a agarrar noises, todo lo vamos a dejar bien al 100. Ahorita vamos a empezar a hacer eso. Alright, guys, so ya estuvo, ya terminamos la camioneta, ya está tuneada, ya está todo puesto. Ahorita vamos a darles una calada. ¿Se acuerdan que les había calado el estéreo cuando antes de empezar? Ahorita le vamos a dar una caladita para que escuchen cómo se escucha. A ver si alcanza el micrófono de la cámara a agarrar todo lo que se va a escuchar, que a veces no lo agarra, pero la verdad salió mejor como yo esperaba. So, escuchamos malo. Donde nos puso la vida, dejé todo, mis amigos, era mejor sin mí. Yo supongo que querés mejor. A lo grande, yo creo que me va, si pues de batallar le iba. A mí secando, junto a mi carrera.